Os doy la bienvenida a la presentación del libro de Marta Serratilano Palacios, Tales de Transmitir, 72 poemas y 14 reflexiones. En primer lugar, deciros que no soy Ana Blanco, que Ana Blanco era la persona que tenía que presentar. Es una poetisa del grupo de poetas de Gorliz, en el que también está Marta. Pero bueno, a Ana le ha surgido un compromiso última hora, entonces yo creo que soy la enfermita en sustitución. Entonces, bueno, como amiga de Marta, pues yo en principio no sé nada de poesía, entonces estoy aquí como ajena a esto, que me he en calidad de amiga de Marta, tengo el honor de presentar su libro y bueno, como he participado, siento que he participado en el proceso de creación, pues desde el día que Marta me dijo, quiero escribir un libro. Y bueno, pues en todas las facetas, todas las partes del libro, pues, pues Marta me ha estado comentando todos los progresos y me siento partícipe también de él, me hace ilusión presentar. Entonces, pues bueno. No sé si sabéis que durante toda la Edad Antigua y parte de la Edad Media se leía en voz alta, siempre. No se empezó hasta más tarde a leer en silencio. Entonces la lectura era como una continuación de los trovadores que iban pasando de boca en boca las historias y las palabras escritas eran solo pues, para guardarlas para la posteridad. Entonces la palabra texto significa tejido y es como una simbología de la relación que hay entre el escritor y el lector. Entonces esa relación entre el escritor y el lector pues es lo que sería la transmisión, es lo que Marta tenía ilusión, ¿no? Esas ganas de transmitir. Entonces a través de su libro pues Marta nos transmite pues sus sentimientos. Es un libro, yo lo he leído, evidentemente, y es un libro escrito pues, desde el corazón. Marta nos transmite básicamente sus sentimientos. Entonces comparte momentos íntimos, momentos cotidianos de la vida con lo que le hace sentir. Y a mí personalmente pues, me hace reflexionar sobre esos momentos en los que pues, yo también comparto con ella esos sentimientos y digo, es verdad que muchas veces pasan esos momentos y no nos damos cuenta de que los tenemos que disfrutar más. Y bueno, pues simplemente eso. Invitaros a disfrutar de las lecturas que van a hacer distintas personas en este recital y bueno, también aprovecho para leer unas palabras que Ana Blanco, la presentadora original, pues nos ha dejado que es lo que nos quería decir, ¿no? Entonces leo brevemente las palabras que nos ha dejado. Y dice Ana, como empieza el libro con la cita de Maya Angelou, no es lo que somos, no es lo que hacemos, no es ni siquiera lo que decimos, es lo que hacemos sentir con lo que somos, hacemos y decimos. Antes de transmitir 72 poemas y 14 reflexiones va de esto, de transmitir emociones, de inspirar al lector a través de un paisaje poético, una emoción. Disfrutad de este recital, si fuese necesario, con los ojos cerrados en algún momento, dejándonos arrastrar por la emoción, inspirados por las palabras de Marta en este libro, que además es un reto a la inteligencia, porque cada título compone un acróstico, está compuesto uniendo las primeras letras de cada verso. Y podría citaros los últimos versos de Con los ojos cerrados, que dice, sintiendo las cosas buenas que nos depara el día. Podemos reflexionar también sobre los sentimientos, eso que nos mueve, que termina con el verso, valorando ese don, empuje, por el que nos movemos. Pero me quedo con la calidad de los pensamientos, porque la persona con la que más hablamos a lo largo del día es con nosotros mismos. Y termina con el verso, seremos más felices. Pues que seáis felices y que las palabras de esta tarde os acompañen.
Ahora Marta también va a ver la introducción del libro y luego tenemos varias piezas musicales intercaladas con lecturas. Entonces, después de la tercera pieza musical ya acaba el acto y si queréis quedaros y hacerle algunas preguntas a Marta sobre su libro, sobre lo que hayáis oído o sobre lo que queréis preguntarle, pues Marta estará disponible para responder. Y también, por supuesto, están disponibles los libros para que los compréis. Vale, muchas gracias. Marta. Muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias por tus palabras. Y no las conocía, las he oído ahora mismo y me ha encantado. También por leernos el texto de Ana Blanco. Gracias a todos los asistentes, a la asociación Escribe Lee por proporcionarme este lugar y este momento como autora novel. Se da la curiosa circunstancia de que en este edificio fue anteriormente una maternidad y yo nací aquí el 11 de mayo del 68. Feliz por estar hoy aquí presentando el libro. Gracias a todas las personas que colaboran en las recitaciones, en la música y, por supuesto, a todas las personas que habéis venido. Soy Marta Sanatilano Palacios y el año pasado autopubliqué mi primer libro, Ganas de transmitir. Consta de 72 poemas y 14 reflexiones. Los poemas son acrósticos. El título del poema se escribe en vertical y cada verso comienza por esa letra concreta. En cuanto al libro, bueno, pienso que es original en ese aspecto porque no es habitual encontrar una publicación en la cual todos los poemas sean acrósticos. A su vez, aunque no sueláis leer poesía, es un libro de lectura fácil y amena y estilo directo. Unos meses después de la publicación, añadí un código QR en la última página y ahí accedéis directamente, podéis escuchar alguno de los poemas recitados y hay alguna otra sorpresa. Os voy a comentar cuatro cositas, qué propósitos tenía con el libro y qué significa el libro para mí. El primer propósito, que disfrutes de su lectura. El segundo sería conectar a través de las emociones y de las palabras. Llegar a ti con mis sentimientos y con mis pensamientos. También hacer pensar y sentir. Compartir momentos, aprendizajes y vivencias. Transmitir energía a quien lo lee. ¿Qué ha significado el libro para mí? Un deseo hecho realidad, un reto, un logro, mostrarme como soy, constancia, crecimiento personal, conectar conmigo para transmitir, conectar con los demás para compartir. Y superación de las diferentes fases, escribirlo, publicarlo y difundirlo. Pues eso es un poco lo que os quería decir en cuanto a la introducción del libro y pasamos a la música y a las recitaciones. Thank you.
con el mar siempre cerca. Con el mar siempre cerca, oteando el horizonte, notando su presencia. Esas puestas de sol, las que proporcionan calma al alma. Mares del mundo retienen mis pupilas, azules en todas sus gamas. Recuerdos de vacaciones de verano. Sol, paseos por la orilla, unas palas. Inolvidables ratos de lectura frente al mar. Encuentro con amistades y amigos. Momentos de conversaciones distendidas. Personas disfrutando del entorno natural. Risas y alegrías compartidas en la toalla, sobre la arena, con la playa que nos serena la mirada, el faro que nos guía en las tempestades de la vida, rugir del mar en invierno, el sonido con el que me duermo, calma del mar en verano, nadando en la bahía. Así transcurren los días en un bonito pueblo costero. Muchas gracias. Si lo crees, lo creas. Si lo crees, lo creas. Impulso interno que nos motiva. Lo ves claro, cristalino. Oyes una vocecita que te susurra. Creencia en algo que ves posible. Rige tu pensamiento y tus ideas. Esperanza de verlo hecho realidad. Es un motivo de peso. Sabes que es factible. Lo empiezas con anhelo. Osas emprender algo nuevo. Creas. Haces realidad una cosa. Recurres a tu capacidad imaginativa e intelectual. Empeño en sacarlo adelante. Así vas produciendo cada día. Satisfacción del trabajo realizado. Gracias. Almas semejantes. Almas semejantes. Las personas que ves y te ven por dentro, movidas por inquietudes parecidas. A veces nos leemos el pensamiento antes de hablar. Sentimientos e intuiciones recíprocas. Semejantes porque te ves reflejado en esas personas. Ellas también en ti. Mejora mutua asegurada conversando. Esa gente con la que el tiempo se detiene. Jarabe que quita los dolores de cabeza. Antídoto contra los agentes tóxicos. Nada como conectar con un alma semejante. Transmisiones en la misma onda. Entusiasmo compartido. Sensación de plenitud. Vive la vida y ama. Vivir el momento. Vivir con más conciencia. Ilusionarte. Ilusionar a otros. Vibrar por alguien.
o por algo. Escuchar nuestras emociones, encontrar equilibrio, empatizar, levantarse, lograr, aceptar, ayudar, agradecer, abrazar, valorar, aportar valor, actuar según nuestros valores, identificar nuestros propósitos personales y profesionales, dejar nuestra huella en cada paso del camino, ampliar miras, abrir la mente y conectar más con nosotros mismos y con la gente. Alinear cuerpo, mente y alma. Mirar por los demás. Amor más profundo. Amor universal. Sentimientos, eso que nos mueve. Sentimientos, eso que nos mueve, no tienen que ver con la razón. También pueden complementarse con ella. Idiosincrasia que nos identifica como personas, modo de los seres humanos. Interactuamos en base a sentimientos. Experimentamos sensaciones, nos relacionamos, tomamos decisiones obedeciendo sentimientos. Sentimos, luego vivimos. Estado de ánimo, situaciones, recuerdos. Opinamos con pasión, que no somos máquinas. Usamos nuestros sentidos y sentimos. Eso no lo puede sustituir un robot. No hay sentimiento sin emoción. Ocultar las emociones nos daña. Sacarlas afuera, observarlas y afrontarlas nos hace bien. Movimiento en nuestra vida. Universo personal, nuestros sentimientos, escuchando al corazón, valorando ese don, empuje por el que nos movemos. Escribir acrósticos. Este en concreto, según estaba escribiendo el libro, pues tenía que hacerlo, claro, refleja un poco el proceso. Es un acróstico con las mismas palabras, escribir acrósticos. Escribir acrósticos, sugerente forma de escribir. Comienzo cada verso con una letra establecida. Renglones que se suceden, cada uno con su letra inicial. Inmersa en el tema de la frase, buena frase o palabras de las que he decidido hablar. Inspiración necesito para su composición. Resulta curiosa su elaboración. Acróstico, composición poética. Resulta estimulante para la mente. Obtener la conexión necesaria para su elaboración. Sentir el proceso de comienzo a fin. Tirar hacia adelante siempre. Incluir el desenlace final. Continuando paso a paso. O voy deprisa o voy despacio. Sacarlo adelante en cualquier caso.
un viaje te cambia. Un viaje te cambia. No eres el mismo que se fue. Viajando, te conectas con el ahora. Identificas lo importante a realizar en cada momento. Aprendes a priorizar y a vivir intensamente. Juegas a disfrutar. El tiempo se aprovecha al máximo. Te cambia. Encuentras la conexión con tu interior. Cambias porque creces. Asimila situaciones del viaje y de tu vida. Miramos con una mirada más humana todo. Balance positivo siempre un viaje. Ideal para nuestro desarrollo personal. Anhelo del siguiente viaje. Escribir desde el corazón. Escribir desde el corazón. Sentir, emocionarse, comunicar con pasión, rozar, acariciar, intentar llegar al corazón de los demás, bucear en nuestro interior, inspirarse y elegir las palabras, raíz del mensaje que queremos transmitir. Desde el interior, desde la intuición, el amor, el cariño, surgen los pensamientos más auténticos. Desde el centro, desde los sentimientos, el interior que busca salir al exterior, el deseo de conectar, la ternura del corazón expresándose, corazón, mucho más que un músculo. Oímos y sentimos su palpitar a veces. Representa el motor de nuestra vida. Anclándonos en remansos de paz, zarparemos dejando atrás temporales, originando buenas vibraciones a las personas. Notaremos que les llegan nuestras palabras. Pensamientos en acción. Pensamientos en gran cantidad acuden a nuestro cerebro. Nos llegan por doquier. Si nos paramos, analizamos, muchos desecharemos, incluso nos sorprenderá pensarlos. En cambio, nos quedaremos con otros porque nos interesan. Tenemos la oportunidad de aprovecharlos, orientarlos hacia lo que nos conviene. Seguro que entre todos hay varios buenos. En esos pensamientos poner el foco, no dejarlos. Acción es el siguiente paso a dar. Cuando pasamos de pensar a hacer, cuando lo dejamos de ver en la mente, implementamos lo necesario, obtendremos resultados gratificantes. No olvidemos, es importante pensar y actuar. Gracias. Lo que podemos llegar a ser. Lo que podemos llegar a ser. Oculto en nuestro interior. ¿Quién sabe hasta dónde podemos llegar? Un talento,
o varios que desarrollamos. En principio nos vemos verdes. Podemos ir madurando, mejorando, ocupándonos de entrenarlos, dedicándoles tiempo y trabajo. En vez de compararnos con otros, medirnos con nosotros mismos, observando nuestro avance, sintiendo cada paso conscientemente, llegar hasta donde podamos, llegar lejos, mostrando nuestra mejor versión. Es algo que desconocemos. ¿A dónde llegaremos? Ganas y acción, una buena combinación. Así avanzamos cada día. Retroceder lo justo para coger impulso. Así la vida nos sorprende. Superarnos a nosotros mismos. Desarrollar nuestro potencial. En realidad, nada está escrito. Nosotros lo escribimos. Respuestas que buscamos en nuestra existencia. Este último no es acróstico, es una reflexión. Bueno, sin saber lo que buscaba, lo encontré. Se cierra una puerta, se abre una ventana. Pararse a reflexionar, moverse a buscar ideas, prestando atención, escuchando a la intuición, usando la razón. Cuerpo en movimiento, mente despierta, corazón latiendo. Cuando ponemos en marcha nuestra maquinaria, la ensamblamos y la engrasamos, llegamos más lejos. Sin saber lo que buscaba, lo encontré.
organizado lo que es el recital y la música. Las personas que queráis hacer alguna pregunta o estéis interesados en el libro.